dice Xóchitl Gálvez, insiste en que se investigue y se castigue el posible conflicto de interés. Ah, cabrón, ¿ahora se castiga un posible conflicto de interés? Bueno, hasta que la autoridad correspondiente no lo defina como conflicto de interés, hablemos de castigos, porque si a esas vamos, castigos deberían de recibir muchos exlegisladores, exservidores públicos en tiempos de Calderón. Por cierto, Gil Suart, entre los que están investigados y traen el agua hasta el cuello, el que fuera secretario particular del comandante Borolas, digo, entre otros personajes. Es que en el panismo se nubla, se les nubla la visión y nada más ven hacia la izquierda y no hacia la derecha, entendió el que entendió. Senadora Xóchitl Gálvez Ruiz. Adelante, senadora. Muchas gracias. Yo creo que el tema no es si los reaccionarios del pasado, si los corruptos del presente. Yo creo que el tema de fondo es investigar conflicto de interés. Hay una institución, la Secretaría de la Función Pública, que por ley debe de investigar si hay conflicto o no de interés. El día de ayer lo que se intentaba es que la Fiscalía General de la República, la UIF, investigaran posibles actos de corrupción. Y yo estoy convencida que quien más le interesa que esto se aclare es al propio presidente de la República. Y uno no quiere ser, de verdad, mal pensada, pero la información pública los evidencia. Yo hablé del posible conflicto de interés entre Grupo Vidanta, cuyo papá, de los jóvenes que son dueños de la empresa Key Partners, que más allá de que se creó un mes antes de que ese gobierno llegara, que más allá de que se piratearon el 70% del contenido de su página de internet un día antes de que el hijo del presidente saliera a aclarar, ahora resulta que Grupo Vidanta, que la empresa obtuvo una concesión de una playa por 15 años. Y esa es la empresa que le consiguió la visa de trabajo al hijo del presidente. Esos son los hechos públicos. Eso es lo que queremos que se investigue, además de Casa Gris. Ya sabemos que hay contratos millonarios entre Pemex y Baker Hughes. ¿Qué parte de la historia no entienden? No son inventos. No son ganas de derrocar este gobierno, no son ganas de hacer un golpe de Estado. Este gobierno lo está haciendo solito. ¿Quién le mandó al hijo del presidente, que es políticamente expuesto, irse a vivir a una casa de un contratista de Pemex? ¡Por Dios! Y además, quien dijo que iba a hacer una serie de Netflix es el presidente, no nosotros. Nosotros no estamos haciendo una telenovela. Nosotros lo que estamos es exhibiendo la realidad. ¿No les gusta? Pero vamos a seguir insistiendo que se investigue y que se castigue el posible conflicto de interés. Ya salió lo de la playa y en mi pueblo decían una cosa: nadie te da un cigarro sin seguir el humo. ¡Qué casualidad! Tiempo, senadora, que donó. El otro Xochitl. Orador estuvo más de 3 minutos y medio, senador, con todo respeto. Bueno, entonces me quedo con 3 y medio. La senadora Xóchitl. El tema, de verdad, senador, cheque usted el reloj y se tardó muchísimo más. Lo único que le digo es que el tema de fondo es que la función pública investigue el conflicto de interés, que la fiscalía investigue los contratos millonarios que se le hicieron a la empresa Baker Hughes y ahí nos vamos entendiendo. Esos son hechos, no es telenovela. Su gobierno se encarga de hacer una realidad que pareciera telenovela. Gracias. Gracias. ¿Tiene? No, ustedes no hacen novelas, pero sí que hacen series como la de Genaro García Luna. ¿Se acuerda, senadora? A los panistas les gusta la acción. Y no estoy bromeando, acuérdense.
Acuérdense de esa serie de la Policía Federal que nunca pegó, que buscaba empujar la imagen y la carrera política de Genaro García Luna, el super policía hoy preso, acusado de narcotráfico en Estados Unidos. Y